eso no está bien. Y vaya con el tío, con lo que me divertía. Sí, porque yo les tengo rabia a los pájaros. ¡Ah! ¡Ah! ¿Saben por qué? Muchas veces cuando tengo hambre y no puedo entrar en las casas a robar, y por casualidad aparecen algunas migajitas de pan en el suelo, llegan los pajarracos y me fastidian el almuerzo. ¡Me da una rabia! Dame acá el tirapiedras. ¿Y por qué? Porque los pajaritos no hacen daño. ¡Vamos, lárguense! ¡Fuera! ¡Se va a partir la... Deberías emplear ese tiempo en cazar ratones. Ven. Hoy nos iremos de campismo. Pues yo también voy. Este es un buen lugar para acampar, Mino. ¡Mino! ¡Mino! ¿Qué haces? ¡No, espera! ¿Y por qué? Porque aunque se te parezca, no es un ratón, sino una jutía. Es por eso que se cuelga de las ramas. Psst, psst. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Venga acá! Ahora mismo me tiene que enseñar a colgarme del rabo. ¿Y para qué un ratón quiere aprender eso? Para despistar a los gatos. ¡Vamos, rápido! Es muy fácil. Fíjese en mi rabo. ¡Qué bien! Ya lo cogí. Fíjate en el mío. ¿Y ahora qué? Déjese colgar. ¡Fácil! ¡Alabao! ¡Esta sonsa! Oye, ¿no me enseñaste bien? Es que usted es un ratón. ¿Y tú una judía? Amárrese el rabo. ¡Eso es! Mino, vamos a buscar palos para armar la tienda. Yo iré por aquí. Por ahí viene un gato. Me convertiré en judía. Ah, bueno. Te salvaste que no eres un ratón, sino... entraba a palazo. Lo engañé. Pero a mí no. ¿Viste cómo te cogí? Mino, tienes que saber diferenciar entre un ratón y una jutía. ¿Y por qué? Porque el ratón es mucho más pequeño, muy dañino, y tiene que estar lejos. Qué buena quedó la tienda, ¿verdad, Mino? Sí. Ahora vamos a preparar las cosas para la actividad recreativa. ¿Quién habrá hecho esto? ¡Otra vez tú! ¿Por dónde fue? ¡Mira allí! ¡Va donde los pichones! ¡Qué bien, qué bien! ¡Cállense! ¿Y si pruebo un pichón? Para que vean que conmigo no se juega, dejaré caer un pichón. ¡Bravo, Mino! ¡Así se hace! ¡Mire, señora! ¡Su pichoncito! ¡Atienden acá! ¡A todos los pajarracos del bosque! ¡Y a los dos gatos! ¡Si no me dejan hacer lo que me dé la gana y comerme solo las migas de pan, les prendo candela al bosque! ¡Se ha vuelto loco! ¡Loco, sí! ¡Prendió candela al bosque! ¡Rápido, hay que apagarlo! ¡Corran, judías! ¡Ven contra candela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!
¡Lo apagamos! Bueno, amigos, Mino y yo tenemos que marcharnos. Hasta pronto. Has aprendido a cuidar las aves, el bosque y todo el daño que pudo hacer su imprudencia. Bah, mejor no digo nada.